diablos es esto? El monolito está más allá de esta membrana. Debería averiguar cómo atravesarla. La membrana se está dilatando. Ya casi está. Esto es muy extraño. ¿Es todo parte de un único organismo? ¿Estoy en su interior? Parece una especie de nido adherente. La misión SCAR ha regresado a la Tierra, pero en vez de nuestros valientes astronautas de la Hermes han salido unos monstruos que han masacrado a todo el que... ¡Sálvese quien pueda! No son los miembros SCAR que conocíamos, son monstruos devoradores de carne. ¡Nos matarán a todos! ¡Comiendo vivo! ¡Ah! ¡Mike! ¡Ya voy! ¡Hey! ¡No! ¡No me has salvado! ¿Cómo? ¡Tampoco! ¡Salvaste! ¡Ah! ¡Robinson! ¡Ah! Kate. Kate. Kate, ¿estás bien? Pensaba que habías muerto. Otra vez. Tamara. ¿Cómo me has encontrado? Me ha costado bajar. Menuda caída. He seguido el rastro de cadáveres de monstruos hasta que he detectado tu señal. Ese monstruo producía una especie de vapor alucinógeno. Pensaba que era Mike. Pensaba... lo has logrado, lo has detenido, fuera lo que fuera. Para regresar a la Hermes, usaremos ese monolito. ¿Puedes controlarlo? No, pero como ya te he dicho, tengo algo de ayuda. Te lo explicaré cuando volvamos. Espero que Mike esté bien. Yo también. Cuaderno de vida coral. La criatura segrega una sustancia neural alucinógena a su alrededor. Eso explica por qué veía cosas. Yo me encargo. Listo. He restaurado este monolito y se ha reactivado toda la red. Ya puedes usarlo para transportarnos de vuelta a vuestra nave. Vale. Vamos a intentarlo. Está mucho mejor. La inversión celular continúa en marcha, pero las nanomáquinas siguen en la sangre. Con tan solo una señal alienígena puede volver al modo de mutación. Vale, a ver si lo entiendo. De alguna forma te regeneras al morir. Y también has estado viendo y escuchando a este ente alienígena que formaba parte de quienes crearon este lugar. Por lo que he encontrado, se trata de una especie de experimento. Todo el planeta es un laboratorio. Manipula el ADN de las cosas vivas y crea permutaciones con la esperanza de encontrar algo llamado el código de la vida. En resumen, un mensaje secreto oculto en el ADN y que conecta a todos los seres vivos del universo. Eso. Creo que wow, lo define a la perfección. Sin ninguna duda. Pero esta entidad se apropió del experimento. La llaman el guardián. ¿La voz extraña que escuchamos en el edificio alienígena? Sí. Esta cosa se puso a investigar con los científicos alienígenas. Algunos de los monstruos que hemos visto antes eran personas. ¡Qué espanto! Y no fue suficiente para desbloquear el código. Así que el guardián recurrió al espacio para encontrar especímenes nuevos. Nosotros. No parará hasta que no quede nada de nosotros con lo que experimentar, ¿verdad? Así es. Las nanomáquinas en tu amigo se pueden usar de nuevo con facilidad para reiniciar el proceso de mutación. El guardián acabará por infectaros a todos. Tiene más constructos a su disposición. Y cuando acabe con nosotros, irá por más humanos a la Tierra. Es posible. Vosotros sois el lote inicial. una prueba. Ahora que ha confirmado que sois compatibles, seguramente vaya por más de los vuestros cuando acabe con vosotros. Debemos acabar con él. De acuerdo. De acuerdo. Voy al monolito. Voy a introducir las coordenadas de acceso que llevan a mi centro. Mi centro está cerca. Así que trabajabas aquí. Procesaba datos genéticos. Aquí, mi equipo y yo analizábamos los resultados del experimento. Intentábamos juntar las piezas del código para averiguar su secreto. Esto es lo que quería enseñarte. ¿Qué es esto? Esta es la matriz de la que nació el guardián. Es una máquina. Vuestra creación. No avanzábamos con el código. Nuestras propias capacidades nos limitaban y los patrones de datos requerían de análisis simultáneos en casi una cantidad infinita de dimensiones. Y las mutaciones tenían que estar sincronizadas consecuentemente. Así que creasteis una máquina para que ejecutara el experimento y la pusisteis al mando. El guardián es mucho más que una máquina. Es una inteligencia artificial creada a partir de los conectomas de nuestros propios intelectos. En otras palabras, le disteis un cerebro, pero no un corazón. ¿Corazón? No necesita un corazón, se alimenta de energía metacuántica. Digo que no lo dotasteis de empatía. No. ¿Cómo lo destruimos? Con esto, este lugar puede compilar su matriz en una semilla que contiene subrutinas opuestas. Si se planta en su núcleo neural, crecería y anularía los sistemas. Acabaría eliminando su mente. Voy a activar la secuencia de compilación. Llevará algo de tiempo, pero cuando acabe deberíamos tener la semilla para destruir al guardián. ¿Y cómo llegamos hasta su núcleo neural? Te lo explicaré todo de camino, pero debemos darnos prisa. Vuelve al monolito. Cuando creamos al guardián, empezamos por el sistema más potente que teníamos, el núcleo de nuestra nave. Básicamente, lo construimos en torno a los sistemas de la nave. El metaedro. El guardián ha levantado una barrera metared que evita que el monolito acceda al metaedro. Recibe los datos desde varios nodos de carga en el planeta. Creo que puedo descifrar la encriptación de la barrera enviando mi señal a través de estos nodos. El monolito nos llevará cerca de los nodos. Kate, ¿dónde estás? ¿Qué narices te crees que haces marchándote así? Pam, tengo que detener al guardián. Si no lo hago, no sobreviviremos. Tenemos que detenerlo. Somos un equipo. Somos un equipo, pero si mueres, desaparecerás para siempre. Me niego a perderos a ti y a Mike. No sabemos nada sobre esta tecnología, Kate. ¿Cuántas veces te ha reconstruido? ¿Qué efectos tiene esa reconstrucción en tu cuerpo y mente? Es un riesgo que debo asumir. ¿Cómo está Mike? La reconstrucción celular ha terminado, pero sigue inconsciente. Espero que despierte pronto. Kate, intenta no morir. Al menos, no mucho. Haré lo que pueda. Voy a introducir las coordenadas en el monolito. Hay 3 nodos de carga a los que necesito que te acerques. Puedes ir en el orden que quieras. Te envío la localización del nodo de carga cercano. El sitio está cerrado. Necesitarás un lingote de acceso. El puesto de avanzada Tetra está cerca. Es posible que lo encontremos allí. Te envío la localización. El puesto de avanzada Tetra está dentro. Tetra fue uno de los primeros edificios en caer en manos de las criaturas y murieron personas buenas. Una de ellas debería tener el lingote de acceso. Tendrás que registrar los cuerpos. Cuaderno de bitácora. La dura corteza de la criatura oculta carne blanda. El crecimiento fúngico está lleno de una secreción adhesiva. Ahí está. Puedes utilizar esto para acceder a la ubicación del nodo de carga. Debería encontrar la forma de salir. No es el código correcto. Hay que calibrar estos lingotes para cada zona. Busca a tu alrededor. Debería haber un código cerca. código erróneo. Quizá esté escrito por aquí en algún lado. Debería buscarlo. Lo tengo. El código del lingote de acceso era el mismo. Genial. Ahora el nodo de carga. Estoy dentro. Voy al nodo de carga. Voy a intentar descifrar la encriptación. Espera. Sé lo que intentas hacer. Ya está. Integridad de la barrera al 66%. Debería volver al monolito y elegir la siguiente localización para ir al segundo nodo. El nodo de carga está detrás de esta puerta. Parece que al mecanismo de cierre le faltan 4 fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación. estructura genética es ordinaria, pero es muy propensa a la manipulación. Los datos del código que he obtenido de ellos es más que de sobra. Cosecharlos ha sido lo correcto. Ha conseguido revertir la mutación del sujeto Z-Alt. Pero no importa. Será fácil reiniciar el proceso en cuanto me haya ocupado de ella. Otra fuente de alimentación. Necesito una más. Parece que esta humana, esta variable de control, es resistente. El sistema reconstruye su cuerpo cuando muere y evita la mutación. Pero su protección se puede destruir. He detectado el algoritmo que hace que... Parece que está intentando destruir lo que sea que me resucita. Creo que ya está. La puerta principal debería abrirse. nodo de carga. Descifrando la encriptación. Espera. Soy la única persona que no va a ser. De vuelta al monolito. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Hola, Kate. Mike, ¿estás despierto? Cuánto me alegro. ¿Cómo te encuentras? Me duele el cuerpo, como si me hubiesen puesto todo del revés. Y creo que veo a dos Tamaras a mi lado. Pero me voy a poner bien, gracias a vosotras. Tamara me ha contado que os habéis jugado el cuello por mí. Gracias. Me alegro de que te estés recuperando. Sigue así. Me aseguraré de que quien te haya hecho esto no vuelva a hacerle daño a nadie nunca más. Ya. Tamara me lo ha contado. Dales caña, Kate. Por Richard. Por Richard. Esperadme ahí. Y deseadme suerte. El nodo de carga está cerca. Te envío la localización. Aquí está el nodo de carga. El último. Aguarda un momento. Soy el único que os puede llevar a casa. Sin mí, no volveréis jamás. Algo va mal. Reforzando la encriptación de la barrera. Está resistiendo. Voy a necesitar más tiempo. Tendrás que resistir hasta que la base aguanta. La compilación de la matriz ya habrá terminado y la semilla debería estar lista. Limitarme a las especies de este planeta, mis creadores entre ellos, es el motivo por el cual aún no he podido descifrar el código. Pero ahora que tengo vuestras pruebas, estoy tan cerca de cumplir mi propósito. Puede que pronto tenga que volver al planeta de estos humanos. Necesito un logro más grande. Está planeando volver a la Tierra. Debo detenerlo. Tengo una pregunta. Si puedes resucitarme, ¿por qué no resucitas a tu pueblo? Nuestra fisiología es más compleja que la tuya. No podemos replicar nuestro sistema neural. Ya veo, solo el de criaturas inferiores como nosotros. No sois inferiores, Kate. En todo caso, me has demostrado que sois una especie inferior. Terminado. La semilla está lista y la barrera despejada. Cógela. Queda una cosa por hacer. Necesitas el acceso universal para activar la conexión del monolito al metaedro. Transferencia del conectoma completada. La entidad está lista. Almacenaré su esencia en las nanomáquinas, las mismas que el guardián utiliza para provocar las mutaciones. Sin embargo, no mutarán a la anfitriona. En su lugar, injertarán mi conectoma en su estructura genética. La entidad llevará mis pensamientos y privilegios de acceso, por lo que la humana los tendrá a su disposición. También voy a utilizar las nanomáquinas para concederle a la humana un estado especial. El sistema la reconocerá como una variable de control, evitando así las mutaciones y heridas permanentes e incluso la muerte. Espero que sea suficiente. Esta gente no se merece nuestro destino. Eres... tú. En cierta parte. Se llamaba Naya. Era una de las científicas y creadoras del Guardián. Siempre miro al universo con los ojos bien abiertos. Pero su ansia de conocimiento y el deseo por descifrar el código la cegaron. Y por eso, ella y los de su alrededor lo pagaron caro. Antes de perecer, se dio cuenta de que el guardián no pararía cuando acabase con su pueblo. Descubrió su plan de recurrir a las estrellas para encontrar una nueva especie, especímenes nuevos con los que experimentar. Su pueblo fue el responsable del destino que padecieron, pero no el de esta gente. Naya no podía cargar también con esta culpa. Así que creó otra entidad, similar al guardián, pero con un alcance menor. La creó a partir de un solo conectoma, el suyo. Le dio su intelecto, pero también su corazón, como dirías tú. El propósito de esta entidad no era encontrar el código de la vida, sino ayudar a la vida, ayudarte a ti, Kate. Ella me creó. Naya me hizo a su imagen y semejanza, y de su propio mapa neural, su conocimiento, sus recuerdos, su ser. Me convertí en una sombra de lo que ella fue. Y entonces me grabó en ti con las nanomáquinas de tu cuerpo, la primera vez que resucitaste. Cuando morí en el accidente de la Hermes. Sí, solo que las nanomáquinas no te mutaron, sino que nos unieron, me implantaron en tu mente. Y también hicieron otra cosa. Naya no pudo detener el experimento porque el guardián ya se había hecho con el control absoluto. Aún así, fue capaz de darte un estado especial en él, mediante las nanomáquinas que otorgó el estado de una variable de control. El sistema te recuperaría en caso de muerte o mutación y te mantendría como una constante, viva e impermutable. Naya esperaba que esto te diera una oportunidad para enfrentarte al guardián y proteger a los tuyos. Tenía razón. Y ahora debes luchar contra él. Solo necesitas el acceso universal. Una vez lo utilices, podrás entrar en el metaedro y llegar hasta su núcleo. ¿Cómo consigo el acceso universal? Ya lo tienes. Yo soy el acceso universal. Ve al monolito. Yo me encargo del resto. Solo quería que la vieras antes de que desapareciera. Quería que me vieras. Me alegro de lo que has hecho, Naya. Voy a introducir las coordenadas al metaedro y te concederé el acceso universal. Esto me consumirá, por lo que no podré ayudarte más. Naya. El guardián sabe de tu llegada, así que se defenderá. Debes introducir la semilla en el núcleo para destruirlo, tanto a él como al metaedro. Morirás, pero el sistema debería restaurarte de nuevo en el planeta. Sin embargo, el guardián tenía razón. Así también destruirás la forma de volver a tu mundo, Kate. No hay otra opción. Tenemos que detener al guardián. Encontraremos otra forma de volver a la Tierra. Estoy de acuerdo. Te dejaré algo. Un regalo de despedida. Quizá os muestre el camino de vuelta a casa. Lo encontrarás en los monolitos tras la batalla. Me entristece no poder ver cómo derrotas al guardián, pero tras observarte todo este tiempo, estoy segura de que prevalecerás. Creo en ti. Kate, tu pueblo tiene mucho potencial. No repitáis nuestros errores, pero nunca dejéis de buscar respuestas. Queréis saber más, siempre. Adiós. Adiós, Naya. Gracias por todo. Así que esto es el interior del metaedro, es hipnótico, vale. Hora de enfrentarse al guardián. Tú puedes, Kate. Has demostrado ser útil, humana. He decidido ofrecerte una forma de volver a tu planeta. Un regalo de un intelecto científico a otro. Te despertarás en tu mundo natal. Todo esto será un recuerdo lejano. Bastará con el resto de especímenes humanos. Estoy a punto de desbloquear el código y cumplir mi misión. Te consolarás saber que has formado parte de uno de los mayores descubrimientos en la historia de la vida consciente. No voy a dejar a mis amigos aquí contigo, monstruo. No vas a sobrevivir a esto. ¡Qué decepción! Había optado por la solución óptima para este problema. Una que nos beneficia a todos. Pero no me dejas elección. Es cuestión de tiempo. que destruya la protección que mis creadores te han otorgado. Hacen falta para destruirte de forma permanente. Acceso al núcleo. Es aquí. ¿Dónde estoy? ¿Esto es el núcleo? Tengo que introducir la semilla. Solo yo tengo la capacidad de devolverte a tu mundo. Acabar conmigo anula esa posibilidad. El conocimiento se perderá. Uno de los mayores misterios del universo permanecerá oculto para siempre. Piénsalo, humana. Nunca volverás a ver tu planeta. Esto es por Richard y Naya. Monstruo. Kate. Has vuelto. Registro personal. Especialista de la misión Kate Ward. La entidad conocida como el Guardián, responsable de todo lo que le ha acontecido al equipo SCAR, ha sido destruida. Su existencia no solo ponía en peligro a los miembros del equipo, también a toda la Tierra y, quién sabe, la de cuántos mundos más. Fue fruto de la imprudencia, no de una intención maliciosa y, no obstante, las consecuencias de sus actos han sido trágicas. Se han perdido muchas vidas, como la del comandante de la misión, Richard Robinson. Lo echaremos de menos. Naya y su pueblo, los creadores de este lugar y el Guardián eran, en cierta medida, parecidos a los humanos. Científicos. Exploradores. Pioneros. Descubrieron algo increíble. Algo que podría albergar el secreto de la vida. Sin embargo, quizá este misterio no exista para que sea descubierto tan pronto. Su destino debería servirnos de advertencia, no de disuasión. En todo caso, ahora sé que en la grandeza del universo hay otros como nosotros. Entidades que buscan respuestas. Eso me da esperanza y hace que la distancia hasta casa no parezca tan grande. Naya nos ha dejado algo, un regalo. El monolito tiene las coordenadas de un planeta que espero que sea compatible con la vida humana. Creo que es su mundo. No sé qué nos aguarda allí. ¿Nuevos peligros? ¿Nuevos descubrimientos? Quizá una forma de volver a la Tierra. Es algo que desconocemos, pero si algo tengo claro, es que estamos juntos. Mike, Dan y yo somos científicos. Somos un equipo. Somos Sky. Encontraremos el camino a casa.